Que asoló a cientos de familias, dejando pérdidas humanas, tanto civiles como militares, aún no ha sido olvidada por los huérfanos, viudas y quienes fueron golpeados por esta horda senderista. En tal sentido, el proyecto de ley número 1445, de autoría del congresista Walter Acha, pretende declarar a la región de Ayacucho como cuna de la pacificación nacional. El proyecto busca reconocer a los comités de autodefensas, comités contrasubversivos y otros similares, quienes ofrendaron sus vidas y la de sus hijos para restablecer la democracia, que acarreó el costo de 106.919 personas afectadas como víctimas directas por la violencia interna. Además, la importancia de este proyecto, cuna de la pacificación, recae en reconocimiento a este pueblo que ha luchado y sigue persiguiendo la paz por más de 30 años contra estas lacras y delincuentes terroristas.